¿Qué onda, gente? Yo soy Carol y sean bienvenidos a este canal. Bueno, pues como ya lo vieron en el título, vamos a hacer a esta cabrita chidita. Que bueno, me inspiré de un peluchito que vi por ahí. Y pues está fácil, amigos, la verdad que sí. Solo que sí lleva demasiadas piezas de color blanco, pero vale la pena porque es una figura muy bonita. La verdad que creo que vamos empezando el año y es mi figura favorita ya. Pero bueno. Ya saben que el número de piezas que vamos a necesitar se los dejo en la cajita de descripción, al igual que el tamaño de pieza que yo utilizo. Y también te voy a dejar el link de mi cuenta de Instagram, donde ahí voy subiendo las fotos de las figuras que vamos haciendo aquí. Y pues de paso puedes seguirme si gustas. También te invito a que si te gustó el video, les like, comentes y compartas para que le llegue a más personitas. Y también a que te suscribas en el botoncito rojo que está aquí abajo y activar la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba nuevo video. Y ahora sí, amigos, vamos a empezar con esta cabrita. Bueno, pues como saben, vamos a utilizar puro blanco. Entonces tomaremos tres piezas de color blanco, las uniremos y de estas haremos 16. Ahora uniremos. Lo siguiente que haremos, amigos, es colocar cuatro niveles más, igual de color blanco, para que en total tengamos los 7 niveles. Yo se los voy a colocar y ahorita vuelvo. Aquí ya le coloqué los cuatro niveles. Y bueno, este ya sería la parte del cuerpo. En realidad ya sé que faltan los brazos y las patitas, pero esta es la parte principal, ¿ok? Para los bracitos está súper sencillo. Lo único que vamos a hacer es tomar una pieza de color negro y una de color blanco. La de color blanco la pondremos encima de la de color negro. Y de esta manera ya tendremos los dos bracitos. Ok, ay, perdón. Para hacer las patitas del personaje, que este sí tiene, por primera vez en 1000 años. Porque se me hizo muy tierno, amigos. Vamos a necesitar una base cerrada de 6 piezas de color negro. Espérenme que no tenía las piezas listas. Ahí, 6. Cerrada, me refiero a que el primer nivel o la base irá de manera invertida y el segundo nivel irá de manera normal. Aquí ya tengo las 6 piezas. Cerramos con otra pieza. Ahora, esto lo doblaremos hacia arriba. Pero no lo voy a hacer, amigos, porque mis piezas de color negro se rompen. Pero obviamente tengo la demostración acá, que se me rompió la pieza. Y así tendríamos que hacer dos, ¿ok? Haz de cuenta que aquí ya tengo las dos, solo que esta no la voy a doblar. Pero así nos tiene que quedar. Y así ya serían las patitas, que van a ir por aquí más o menos. Ahora, vamos a hacer la parte de la cabeza. Para la parte del cuerpo volveremos a tomar piezas de color blanco y ahora haremos 18 de estas. Una vez hechas, pues ya saben, toca unir. Y bueno, pues lo siguiente que haremos será colocar 7 niveles más, igual de color blanco, para en total tener los 10 niveles, ¿ok? Yo ahorita vuelvo. Y listo, ya tengo la parte de la cabeza terminada. Ahora, vamos a hacer los cuernitos de la cabrita. Para esto tomaremos nuestras piezas de color negro. Haremos una base de 4 piezas normales, o sea, abierta la base.
Cerramos. Ay, perdón. Es que a veces no veo amigos y acerco mucho las manos al teléfono y no me doy cuenta. Pero bueno, aquí tengo la base de 4. Ahora lo siguiente que haremos será poner una pieza de manera normal que tome dos puntas. Y pondremos otras dos piezas que tomen tres puntas. Miren, ya se me rompió la pieza. Detesto estas hojas, pero pues son las únicas que encontré, amigos. De esta manera. Y colocaremos la última en la parte de acá. Igual de manera normal. Una punta en cada bolsillo. Y le damos, lo apretamos poquito hacia acá para que le dé forma de piquito. De esta manera. Así, amigos, haremos el otro cuernito para tener los dos. Para las orejitas, tomaremos nuestras piezas de color blanco. Y empezaremos tomando una pieza. Encima de esta colocaremos dos. De esta manera. Así. De nuevo colocaremos una. Y por último colocaremos dos. Y así ya tendríamos una orejita. Ahora haremos otra igual para en total tener las dos. Para la parte del hociquito vamos a hacer lo siguiente. Voy a separar las piezas y ahorita vuelvo porque si no el video va a durar mucho. Bueno, pues para el hociquito haremos una base de 3 piezas. De esta manera. Así. Ahora, lo siguiente que haremos será hacer un aumento, pero solo será en 12 huequitos de esta figurita. Esta parte que tenemos aquí la vamos a dejar libre. Entonces vamos a hacer el aumento, que sería aquí. Pondremos una pieza en medio de dos piezas y encima colocaremos dos. De esta manera haremos lo mismo acá. ¿Sí? Y ahora volveremos a hacer otro aumento, pero solo será en estos tres espacios, este de aquí y este de aquí. Haremos lo mismo, tomar una pieza, colocarla en medio de dos y encima colocaremos otras dos piezas. De esta manera. Vamos a hacer lo mismo aquí y aquí. Como les mencioné antes, este espacio lo vamos a dejar libre. Así. Y con las últimas piezas que nos quedan, las colocaremos en esta parte de aquí, que tome estas dos puntas que nos quedan libres, ¿ok? Que serían estas. Así. Y estas de acá. Y así, amigos, ya tendríamos el hociquito listo. Una vez que tengamos todas las partes, ya solo queda pegar todo en su lugar. Pues como saben, el cuerpo, la cabeza, el hociquito iría por aquí más o menos, los cuernitos, no voy a poder colocar los dos, pero ahí para que vean, las orejitas van justo atrás de los cuernitos, ¿ok? Algo así más o menos. Y bueno, las patitas pues también van aquí. Ay, y los bracitos. Una vez que peguen todo, por cierto, los ojos se los tienen que pegar antes de pegarle el hociquito, ¿ok? Y bueno, una vez que peguen todo y le hagan los ojitos, van a tener algo más o menos así. Y fijan, aquí ya está terminado. Y yo no le hice colita, si ustedes le quieren poner colita, se la pueden hacer.
Y bueno, tampoco si no lo quieren tan satánica la cosa, no le hagan la estrellita nada más. Incluso pueden hacerlo de colores diferentes, no solo de color blanco. No sé, un color azul, morado, qué sé yo, el color que ustedes quieran, ¿ok? Yo lo hice blanco porque, bueno, es el color más fácil de conseguir y no gasto mucho en hojas. Pero bueno, ¿a poco no les gustó, amigos? A mí se me hizo muy, muy bonita, la verdad. Me encantó. Y bueno, con esto me dio la idea de más adelante poder hacer figuritas que también tengan patitas, no todas, porque pues a veces es muy latoso hacer muchas piezas. Pero sí, si veo que está muy bonita la figura y así, tal vez le haga patitas. Y si no, pues no, ¿verdad? Y pues bueno, amigos, espero que les haya gustado esta cabrita. Denle like si fue así. Y pues nada, yo me despido. Así que sin nada más que decir, bye.